Bueno, hay en primer lugar una mirada efectivamente mayoritaria de cierta esperanza que uno tiene que respetar. Hay evidentemente una cantidad de cosas que se han hecho mal del proceso anterior que abrió la puerta para que se construya una salida hoy, que donde la sociedad expresa alguna esperanza. Nosotros creemos que eso hay que respetarlo, pero lo que no podemos es, y lo que no se nos puede exigir desde el gobierno es que la gente se muera de hambre en la casa o no tenga laburo y no reclame o no exija respuestas, ¿no? Nosotros creemos que hay una expectativa, pero también hay una necesidad hoy. Nosotros vamos, como venimos haciendo, reclamando desde la necesidad concreta. Vamos la próxima semana a hacer una jornada nacional por la emergencia alimentaria. Vamos a reclamar al Congreso una movilización muy grande por la agenda social que este gobierno no toma. Y vamos a por supuesto, acompañar el proceso que haga la sociedad, y discutiendo, charlando. Nosotros creemos que hay expectativa, que hay que ser respetuoso, pero parte del respeto también es ser dignos y firmes en lo que uno ve que se está sufriendo y que tiene que dar respuesta. El trabajo concreto va a ser de articulación, de acompañamiento, de integración. Nosotros creemos que nuestro movimiento tiene en los compañeros que están aquí una posibilidad de desplegarse, de ser parte y de expresar un trabajo social que está por delante muy importante y que podemos juntarnos, ¿no? Así como eso es, digamos, el espíritu que nosotros tenemos. Mientras estemos desperdigados y mientras estemos con a veces identidades políticas que a veces nos separan, pero que en el fondo hay un gobierno que ha sabido agrupar detrás de una idea de país que evidentemente va a ser muy excluyente. Bueno, nosotros tenemos que agruparnos, todos los que tenemos una mirada de país que ponga otros valores. Hemos sido muy torpes, hemos cometido muchos errores, y bueno, ahora hay que tratar de reflexionar y poder buscar una posibilidad, porque aparte la gente misma la va a buscar al margen de los que estemos acá o con nosotros o sin nosotros, pero la sociedad va a buscar una salida, ¿no? No se va a quedar en la casa sin laburo, sin hacer nada y sin reclamar, ¿no? Daniel.